¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar de la animación con dos trailers que se han dado a conocer en estos últimos días. Por un lado, para la próxima película animada de DC Comics siendo Injustice. Y por otro lado, de la serie animada de Aquaman que estará involucrado en el DCU. Y por otro lado también el cine, con rumores tanto para la película de Blue Beetle, hablando de personajes y villanos que podrían decir presente, como así también Leslie Grace da muchas declaraciones respecto a Batgirl, hablando de Batman, y de J.K. Simmons como Jim Gordon. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos. Comencemos por el mundo de la animación. La gente de IGN ha dado a conocer el tráiler oficial de Injustice, la nueva película animada de DC Comics y Warner Bros. Animation que estrena el próximo 19 de octubre, tanto en formato digital como físico. Hace una semana se dio a conocer un adelanto a modo de sneak peek donde se mostraban varias escenas de la película junto a declaraciones de sus responsables para ahora, como les decía, lanzarse oficialmente su primer adelanto. Este tráiler de una duración menor al minuto, bastante, que a mí me sorprendió, básicamente lo que hace es contar lo que ya se sabe de esta historia con el asesinato de Lois Lane y su hija en el vientre a manos del Joker y Harley Quinn tras poner una bomba en Metrópolis, desatando la furia de Superman, quien decide tomar riendas en el asunto, siendo el nuevo mandamás, por así decirlo, en toda la Tierra. Haciendo que esto divida a la Liga de la Justicia entre quienes están con Subs y quienes están a favor de Batman. Luego realmente no presenta nada nuevo, lo cual es algo que generalmente suelen hacer los trailers ya de estas películas, justamente para dejar en claro que estas adaptaciones tendrán algo distinto de lo que uno ya conoce de las viñetas. Seguramente eso termine siendo algo que se guarden como sorpresa para la película y mismo viendo si habrá una continuidad con una segunda película animada de Injustice. Si les interesa, ya hice una reacción el otro día a este tráiler que se los dejo acá arriba. Aquaman King of Atlantis será una serie animada de 3 episodios dirigidos a HBO Max y Cartoon Network, con la participación directa de James Wan dirigiendo cada capítulo, ya que este proyecto formará parte del DCU contando acontecimientos posteriores a la película Aquaman del 2018. De esta forma será que la trama girará en torno a Aquaman, ahora tomando el puesto como rey de Atlantis, teniendo que aprender cómo gobernar en dicho lugar con la ayuda de Mera y Vulko, mientras que Orm le causa problemas, básicamente. Y esto es justo lo que vemos en el adelanto que ahora se ha dado a conocer, donde se puede notar el estilo de animación del show, muy en tono a lo que fue Thundercats Roar. Mismo hay gente que trabajó en Thundercats Roar haciendo todo lo que es animación y diseño de personajes para Aquaman King of Atlantis. Como así también que se estrenará a partir del 14 de octubre en HBO Max. Mientras que de momento no se dijo nada en torno a cuándo llegará a Cartoon Network. Pero sí recuerden que ya está hecho el trabajo de doblaje para Latinoamérica con las voces que ya conocen de Venezuela para este producto. Uno de los tantos proyectos que DC tiene preparado actualmente es Blue Beetle, la película dirigida por Ángel Manuel Soto y protagonizada por Yolo Maridueña, que irá dirigida a la plataforma HBO Max, todavía sin una fecha concreta de estreno. Asimismo, respecto a la historia, mucho no se sabe, más que hay un guión realizado hace un tiempo ya previo a que Soto tome las riendas del proyecto y que luego este le haría unas modificaciones, lo cual es obvio cuando un director se suma a una película. Es así como este punto es el que toman ahora los nuevos trascendidos, hablando de personajes que aparecerían en esta película. Los rumores vienen desde That Hashtag Show, sí, los que vienen tirando rumores a lo loco en estos últimos días, por ello tómenlo con muchas pinzas, donde según sus fuentes, la película, además de contar con Maridueña en el rol de Jaime Reyes, el personaje principal, también contaría con la presencia de Ted Kord, quien fuese Blue Beetle antes que el joven. Además de esto, agregan que los villanos del film serían el grupo alienígena The Reach, o El Alcance, como se conoció en su doblaje para Latinoamérica cuando aparecieron en Young Justice.
De ser cierto, realmente no sorprendería esto, ya que Ted Kord ha sabido formar parte de la vida de Jaime Reyes, ayudándolo en el tema de ser un héroe, tanto así que en el inicio de la etapa DC Rebirth, en la colección principal de Blue Beetle, es parte de su equipo, aportándole tanto tecnología como un poco de sabiduría en sus misiones. Mientras tanto, The Reach es un grupo alienígena que usa los escarabajos como sus armas para conquistar otros mundos, por lo cual está directamente relacionado a Blue Beetle y no sorprendería que sean los villanos de esta película. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y que me vayas diciendo qué pensás de este tipo de noticias. Y como te digo, si no estás suscrito al canal, hacelo, porque con ello me estás dando una gran mano para seguir subiendo este tipo de videos y muchos más. Dicho todo esto, vamos con el final de este video. Gracias. Leslie Grey será la encargada de protagonizar Batgirl, la película de HBO Max dirigida por Adil El Arbi y Billy Alfalia, con guión de Christina Hodgson, que aparentemente comenzaría a grabarse en muy poco tiempo en Glasgow, esperando un potable estreno en 2022, aunque sin confirmarse esto. Los últimos tiempos han traído varios rumores respecto al film por parte de sus encargados, como también las partes que no son tan oficiales, para entonces en esta ocasión ser la mismísima máxima protagonista de la película, la nombrada Leslie Grace, quien ha hablado bastante y largo y tendido de lo que será este proyecto. En una entrevista con Entertainment Tonight empezó comentando unas cositas muy interesantes, básicamente en agradecimiento a las palabras de Margot Robbie de hace ya un par de semanas, cuando la actriz que interpreta a Harley Quinn se enteró que Grace iba a interpretar a Batgirl, diciendo que está muy contenta. Y a esto entonces Grace respondió con un agradecimiento, pero al mismo tiempo medio que dejó las cosas sin darse cuenta algo de entrever respecto a la trama, porque dijo lo siguiente: "Estaba como loca, soy tan fan, no me lo creía. Es una de las mayores badass del mundo de los superhéroes. No he tenido la oportunidad de conocerla, pero sería increíble si en algún momento Batgirl se pasa por Gotham y la señorita Harley Quinn tiene algún asunto que tratar. Podría ser genial. Solo quiero decir que soy gran fan y que si crees que es una buena idea que Harley Quinn se pase por aquí, toda la ayuda es bienvenida". En estas declaraciones hay algo interesante, ya que está la parte de que en algún momento Batgirl se pasa por Gotham, quizás siendo algo que, como les decía, no debía contar aún, tal vez refiriéndose a que el film podría no transcurrir en Ciudad Gótica, sino en otro lugar, como ha ocurrido en los últimos años con el personaje Barbara Gordon, quien ha estado un par de momentos, varios años por así decirlo, por ejemplo en Burnside. De allí entonces es que ha hablado de Batman, dejando en claro que este personaje no va a aparecer en la película. "Batman está por ahí afuera, está haciendo un montón de cosas, así que voy a necesitar algunas de mis damas para que me ayuden en esta próxima tirada. ¿Entiendes lo que digo?". Y por otro lado, también habló de los rumores en torno a la aparición de J.K. Simmons interpretando a Jim Gordon. Y lejos de esquivar la pregunta, se mostró sumamente feliz de que esto pueda ocurrir. "Oh, Dios mío, que estoy como loca con eso. Estoy dispuesta a aprender mucho de J.K. Simmons. Si estás escuchando, un enorme respeto y por favor, haz de mi padre. Espero que seas mi padre". Obviamente no es más que el deseo de la actriz, pero no deja de ser algo bastante llamativo, quizá confirmando y a la vez dándole veracidad a estos rumores que surgieron hace un par de semanas. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like y tu comentario sobre qué pensás de todas estas noticias. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, porque con eso me hace una gran mano para seguir subiendo este tipo de videos y muchos más. Así como también recomendarme qué tipo de videos te gustaría ver en este canal. Yo no digo nada más y nos vemos en un próximo video. Adiós, gente.